Buenas tardes, bienvenidos todos a, esta, a este salón de actos de la parroquia San Juan de la Cruz, donde vamos a tener la presentación de esta biografía de San Juan Pablo II, San Juan Pablo II incansable defensor de la dignidad humana. Es una alegría también para esta parroquia San Juan de la Cruz esta presentación, ya que este santo que todos hemos conocido, pues eh, escribió su tesis doctoral sobre eh, San Juan de la Cruz. O sea que esto es un motivo de alegría. Y dentro de esta alegría os presento las que van a intervenir esta tarde en esta presentación. Tenemos a nuestro obispo, don Carlos Osoro, tenemos también a María José Gómez, coordinadora de la Editorial San Pablo, y a Manuel María Bru, delegado episcopal de catequesis de nuestra diócesis, y presidente de la Fundación Crónica Blanca, al igual que el autor del libro. Es bueno que ya que también nos reunimos para presentar la biografía de un santo, pues hagamos algo que hizo mucho este santo: rezar. Y vamos a empezar, pues, rezando la oración que tenemos a San Juan Pablo II en la tarjetita que se les ha entregado. Todos juntos. Oh San Juan Pablo. Desde la ventana del cielo, dónanos tu bendición. Bendice a la iglesia que tú has amado, servido y guiado, amándola a caminar con coraje por los senderos del mundo, para llevar a Jesús a todos y a todos a Jesús. Bendice a los jóvenes que han sido tu gran pasión. Concédeles volver a soñar, volver a mirar hacia lo alto para encontrar la luz que ilumina los caminos de la vida en la tierra. Bendice las familias, bendice cada familia. Tú advertiste del asalto de Satanás contra esta preciosa e indispensable chispita de cielo que Dios encendió sobre la tierra. San Juan Pablo, que tu oración protege las familias y cada vida que brota en la familia. Ruega por el mundo entero todavía marcado por tensiones, guerras e injusticias. Tú te opusiste a la guerra, invocando el diálogo y sembrando el amor. Ruega por nosotros para que seamos incansables sembradores de paz. Oh San Juan Pablo, desde la ventana del cielo, donde te vemos junto a María, haz descender sobre todos nosotros la bendición de Dios. Amén. Pues en un primer momento vamos a tener eh, la presentación de un vídeo sobre San Juan Pablo II que recoge algunas de las claves de esta biografía. Este vídeo está elaborado por, por la productora de la Fundación Crónica Blanca y editado por el periodista Manuel Alonso Gutiérrez. Si hubiera que elegir una palabra entre todas para definir el legado magistral de San Juan Pablo II, esta palabra sería hombre o dignidad humana. Una idea central de su magisterio, que quedó como la hoja de ruta de su pontificado en su primera encíclica Redemptor hominis, es que el hombre es fin en sí mismo y que la Iglesia no puede permanecer insensible a todo lo que sirve al verdadero bien del hombre, como tampoco puede permanecer indiferente ante lo que le amenaza. Pero no fue solo la palabra clave de su pensamiento, sino también su pasión. Su horizonte fue Dios y en Dios y desde Dios su pasión fue el hombre. En su primera audiencia, el Papa Wojtyla reconoció que algo le preocupaba y que no era ni la prensa, ni los idiomas, ni los grandes problemas internacionales. El problema, dicho por sus propias palabras, era este: He visto que un papa no es bastante para abrazar a cada uno. Sin embargo, no puede haber más que un papa y no sé cómo multiplicarlo. San Juan Pablo II será recordado por muchas cosas, también por haber sabido solucionar este problema, se multiplicó más que nadie, más que ningún otro papa había podido hacerlo. Si ya la vida de Carol Buitila, antes de ser elegido sucesor de San Pedro en octubre de 1978, fue una vida laical, sacerdotal y episcopal absolutamente original, actor, seminarista clandestino, minero, deportista, poeta, filósofo, desafiador de la ocupación nazi, y del régimen comunista en Polonia, la de su pontificado no puede decirse que haya supuesto una tregua. El huracán Boitila no ha hecho más que comenzar. El recorrido de sus viajes es equivalente a 30 veces la vuelta a la Tierra: 104 viajes fuera de Italia, muchos de ellos a más de cinco países a la vez, 146 viajes en Italia, 14 encíclicas, casi un centenar de exhortaciones constituciones y cartas apostólicas, miles de alocuciones y mensajes, 1.160 audiencias generales, 738 audiencias a jefes de Estado, 15 asambleas generales del Sínodo de los Obispos, 317 visitas pastorales a las 322 parroquias de Roma. Es el Papa que más canonizaciones y beatificaciones ha realizado en la historia de la Iglesia, proclamando 1.338 beatos y 482 santos. ¿Y qué decir de las novedosas jornadas mundiales de la juventud desde 1985, con las que se convirtió en la persona que más gente ha congregado en la historia? Pero detrás de los datos se esconde el secreto de una multiplicación mucho más importante, la de los gestos, con los que transmitió la fuerza de la vida cristiana, no solo a las multitudes, sino sobre todo a las personas concretas. Porque no lo olvidemos. Este Papa Santo, que pasará a la historia como el primer Papa de las grandes concentraciones, como el primer Papa televisivo y como el Papa de la globalización, no fue hombre de multitudes, sino de personas. Él siempre estaba entre personas, se dirigía a personas, provocaba la reacción y la respuesta de personas y nunca de masas. Formaba parte de su capacidad de espontánea concentración, miraba cada persona, indiferente a la mirada de las cámaras de fotos o de televisión. Para él era mejor así, para las cámaras mucho mejor todavía. San Juan Pablo II domina la televisión ignorándola. Y esta peculiar autenticidad semántica de sus gestos fue una concreción más entre muchas otras de que la nueva evangelización, por él propiciada, es nueva en su ardor, en sus métodos y en sus expresiones, tal y como por vez primera la definió en Haití en 1983. El enfermo que besaba en la frente, o el joven que abrazaba, o el niño que ponía sobre sus hombros, o el bebé que cogía entre sus brazos, todos eran sus hermanos, incluso el hermano que me ha herido como llamó a Ali Akka, aquel turco que intentó asesinarlo. Según explicaba la sierva de Dios, Kiara Lube, fundadora del movimiento de los focolares que junto a Santa Teresa de Calcuta, fue una de las mujeres que gozó de la mayor confianza personal de San Juan Pablo II. La humanidad de hoy tenía necesidad de un papa que subrayase el valor del hombre. En el encuentro con cada persona, él tomaba la iniciativa de preguntar, el deseo de conocer a quien le escucha, y no hacen falta muchas palabras, bastaba una frase, una alusión, y quien le escuchaba se sentía comprendido. Y porque Juan Pablo II amaba, era libre, libre de esquemas preestablecidos, libre de abrazar a todos los hombres, libre al mismo tiempo de dirigirse con firmeza a un solo joven, como a los grupos o a los pueblos de cada raza, de cada religión, tanto a los pobres como a los ricos para indicarles el camino evangélico que realiza en toda la humanidad la civilización del amor. Aquello que él hacía por medio de su ministerio adquirió una dimensión tal, un peso tal, una influencia tal que no se lo podría comparar con ningún otro personaje contemporáneo después de esta. Proyección tan bonita y que además invita a que leamos el libro, nos va a hablar doña María José Gómez, que es coordinadora de la Editorial San Pablo, y nos hablará del lugar que ocupa esta publicación para la Editorial San Pablo. ¿Ahora? Muchísimas gracias a todos por este acto organizado, por invitarnos, por tan buena compañía y este es un libro fundamental para la editorial San Pablo, tanto por, por la figura que refleja como por el cariño y la dedicación de su autor. Eh, es un placer leerlo en todos los sentidos, desde un punto de vista objetivo y dificilísimo describir de una figura a la que admiramos mmm, todos tantísimo. Así que enhorabuena, Manuel María, ha sido un placer que nos hayas hecho protagonistas para publicar este libro y que nos está dando ya muchas alegrías y confío que solo sea el principio. Pero sobre todo ese abrigo que da al espíritu, las palabras, eh, su vivencia desde un punto de vista tanto objetivo como humano, es un placer leerlo y en la literatura escrita es especialmente difícil, así que no era buenísima y gracias por recordarnos la parte más íntima, espiritual y humana de este gran santo. Ahora pues ya damos la palabra a Manuel María Bru, delegado de catequesis de nuestra diócesis y presidente de la Fundación Crónica Blanca, para que nos presente este libro que ha escrito. Pues muchísimas gracias, eh, Gabriel, por este acto cultural. Muchísimas gracias, Don Carlos, por estar aquí esta tarde con nosotros. Y muchísimas gracias, María José, por estas palabras y por la acogida de la Editorial San Pablo, tan importante, porque es una editorial de, primer, de primera línea, ¿no? en la, sobre todo en la literatura religiosa. Y para mí es un honor haber podido publicar en la Editorial San Pablo este libro. Permítame, señor Cardenal, que comparta en esta presentación tres aportaciones. Que inviten a la lectura de esta biografía, pero que sobre todo sirvan de homenaje al santo Papa polaco, al que tanto admiramos, queremos y reconocemos como ejemplo de vida y como intercesor. Razón por la cual don Gabriel Comas, el párroco de San Juan de la Cruz, ha querido que usted esta tarde bendiga una imagen suya para la veneración de los fieles y como preámbulo a la celebración eucarística en la que usted va a bendecir esta imagen, organizar este acto cultural en el que hacemos algo poco común presentar un escrito publicado hace dos años, pero que con la pandemia no pudo presentarse en su momento. Y ahora, gracias a usted y a don Gabriel, tanto la editorial San Pablo como yo mismo tenemos la oportunidad de hacerlo. Las tres cosas que me propongo compartir con todos ustedes son estas. En primer lugar, la respuesta que en estos días, con ocasión de esta presentación, He dado algunos medios de comunicación sobre la singularidad de esta biografía que la distingue de otras biografías de San Juan Pablo II. En segundo lugar, la oportunidad de hacer hoy aquí presente al pueblo ucraniano por el cual tuvo tantos desvelos San Juan Pablo II, recogiendo algunos momentos de la vida del Papa tomados de esta biografía, en los que vemos la paternidad del sucesor de Pedro por la Iglesia católica romana, la Iglesia greco-católica y la Iglesia ortodoxa que peregrinan en Ucrania. Y, en tercer lugar, respondiendo a algo que muchos amigos me han pedido, decir unas palabras sobre mi experiencia personal en los pocos y cortos, pero aún así intensos momentos en que tuve la gracia de conocer personalmente a San Juan Pablo II. Primero, la aportación singular de esta biografía. La editorial San Pablo me había pedido en el año 2019 un texto para una publicación de pocas páginas sobre el perfil del Papa polaco, sabiendo que además de mi conocimiento académico de su magisterio, sobre el que defendí mi tesis doctoral, al menos durante la segunda mitad de su pontificado lo había seguido puntualmente como periodista y había publicado muchos artículos sobre él, sobre sus documentos, sobre sus viajes y sobre todo sobre sus viajes a España y un libro eh, sobre el último de estos viajes sigue con nosotros memoria de la quinta visita apostólica de Juan Pablo II a España cuando llegó el confinamiento por el Covid me propuse me puse manos a la obra y tras leer las cinco principales biografías y eh, pues, eh, eh, reclutar de mis archivos el seguimiento informativo de tantos años del Papa Polaco, me di cuenta de que merecía la pena escribir una biografía algo más extensa de lo que me habían pedido, propuesta que enseguida fue acogida por la editorial San Pablo, en la que poder hacer algunas aportaciones singulares. Entonces, ¿qué aporta en comparación con otras biografías sobre San Juan Pablo II? Esta que lleva el título de San Juan Pablo II, incansable defensor de la dignidad humana, pues tres cosas. La primera aportación es que tratándose de una biografía divulgativa, por tanto, incomparable con las bibliografías con aparato crítico, eh, más extensas y, 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 por supuesto, pues mejores desde el punto de vista de, de documentación. Esta, en cambio, está escrita con un estilo periodístico. No es una narración literaria y selectiva como tantas biografías, sino una crónica informativa de toda su vida. La segunda aportación es que sigue cronológicamente toda su vida, sin hacer saltos en el tiempo. Y todo su pontificado del 78 al 2005, año tras año, con breves capítulos por año, y en cada uno de ellos contando lo más importante que hizo y que dijo, y todos sus viajes. Y en cada año, desde enero a diciembre. La tercera aportación, reflejada en el subtítulo del libro, Incansable Defensor de la Dignidad Humana, consiste en asomarse a un sucesor de Pedro que no se dejó condicionar por ninguna ideología, no solo por la de los totalitarismos nacionalsocialista y comunista que tuvo que sufrir como joven sacerdote y obispo polaco, sino tampoco por la ideología neoliberal de la órbita de los países capitalistas a este lado del telón de acero, proponiendo una conversión personal y social según la doctrina social de la Iglesia, en continuidad con San Juan XXIII y San Pablo VI, y continuada después en plena fidelidad a su legado, no solo por parte de Benedito XVI, sino también por el Papa Francisco, con el cual tiene, tanto en lo personal como en lo pastoral, infinitamente más semejanzas que diferencias. Los desvelos de San Juan Pablo II por Ucrania, con lo que aprovechar este acto para, hacer, pues un, para recordar al pueblo ucraniano que vive esta situación de guerra. A lo largo del pontificado de San Juan Pablo II, desde 1978 a 2005, al menos en siete ocasiones podemos reconocer los desvelos del Papa Magno por el pueblo ucraniano y por la Iglesia ucraniana, o mejor dicho, por las tres iglesias ucranianas, a saber, la católica romana, la greco-católica y la ortodoxa. Si nos fijamos en la actual situación de estas iglesias en esta trágica guerra en la que el pueblo ucraniano es víctima de la invasión rusa, no resultaría exagerado decir que el testimonio de fortaleza, de abnegación y de unidad de los cristianos ucranianos se debe, en cierto modo, junto a su tradición milenaria, a los esfuerzos de San Juan Pablo II por la comunión entre estas iglesias y la revitalización de cada una de ellas. En las primeras semanas de su pontificado, el Papa se empeñó a fondo en la libertad religiosa. El 20 de noviembre de 1978 recibió y animó al cardenal Losif Slippy, cabeza de la Iglesia Católica Griega Ucraniana, reprimida en su país bajo la dictadura militar y cultural de la aún fuerte y vigorosa Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. Si recordamos que al mes siguiente, el 11 de diciembre, con motivo del trigésimo aniversario de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, o dos meses después, con ocasión del mensaje de la Jornada Mundial de la Paz del 1 de enero de 1979, o en su alocución al cuerpo diplomático del 12 de enero, el Papa defendió con ahínco los derechos humanos y los derechos de los pueblos, incluido el derecho a la libertad religiosa. Pues no es de extrañar que todo ello irritase a la Unión Soviética en aquellos meses aún empeñada en investigar los hilos conspiratorios, tal y como los llamaba, que habían llevado a un súbdito del telón de acero a la cabeza de la institución religiosa más importante del mundo. Dos años después, en marzo de 1980, se celebró en Roma un sínodo de los obispos católicos ucranianos, con el telón de fondo de la dificultad de defender la libertad religiosa de los católicos ucranianos sin herir más las difíciles relaciones con la Iglesia. De la Iglesia católica con la Iglesia ortodoxa rusa, la más numerosa e importante, en connivencia con el Estado soviético. La elección de Miroslav Iván Lubachivsky como obispo coajutor del anciano cardenal Slippi por parte del Papa sirvió al menos para garantizar la supervivencia de la Iglesia católica griega con su rito greco-católico en Ucrania. La iglesia ucraniana volvió a estar en los desvelos del Papa en 1988, cuando el 25 de enero Juan Pablo II publicó la carta apostólica Euntis mundum para conmemorar el milenario del cristianismo entre los eslavos orientales. El 14 de febrero el Papa envió un mensaje a los católicos ucranianos con motivo del milenario, Magnum Baptismidomus, en el que elogió la fidelidad del catolicismo griego bajo la persecución. Persecución. El contexto delicado de estas dos cartas fue que, desde los preparativos del milenio, el, para, el patriarca Primen de Moscú había dejado bien claro que el Papa no sería bien recibido en los actos conmemorativos, empeñado en mantener el mensaje de que la Iglesia católica griega ucraniana directamente no existía. El mapa político de Europa y del mundo, como todos bien recordamos, Cambió en 1989 con la caída del muro de Berlín, iniciándose el acelerado proceso de la caída del telón de acero. En el discurso al cuerpo diplomático acreditado en la Santa Sede del 13 de enero de 1990, Juan Pablo II atribuyó como causa de la caída del muro de Berlín al anhelo irresistible de libertad. Surgieron escenarios nuevos para la vida de las iglesias en los países del este y de Europa que, entre otras cosas, propiciaron la conferencia de católicos romanos y ortodoxos rusos celebrada en Moscú del 12 al 17 de enero de 1990, en la que Juan Pablo II terminó por aceptar, con algunas correcciones sobre la historia de la Iglesia Greco-Católica, el resultado de unos acuerdos que, aunque no satisfacían a la mayoría de los Greco-Católicos ucranianos, al final suponían el reconocimiento de la URSS de la Iglesia ucraniana, ya que Gorbachev lo había hecho depender al resultado de esos acuerdos. Al año siguiente, del 1 al 9 de junio de 1991, el Papa realizó su cuarta visita pastoral a Polonia, un viaje que provocó un cierto desencuentro entre San Juan Pablo II y gran parte del pueblo polaco. Este esperaba poder celebrar su añorado paso a la libertad que gozaba a Occidente, pero el Papa precisamente centró sus mensajes en los nuevos peligros de la sociedad capitalista. Por otro lado, no consiguió el Papa reconciliar a los polacos greco-católicos de origen ucraniano y a los católicos polacos de rito latino, estos últimos molestos por haber nombrado obispo de la diócesis a un greco-católico y los primeros porque el nuevo obispo dependiese del primado de Polonia y no del de Ucrania. Como siempre, los esfuerzos por la comunión requieren de todos los implicados abnegación y cesión, una lección a estas alturas ya bien aprendida por parte de los católicos de ambos países, Ucrania y Polonia, ahora más unidos que nunca en una situación de urgencia humanitaria sin precedentes. El 12 de noviembre de 1995 fue un día importante en los desvelos del Papa por la Iglesia ucraniana, ya que ese día Juan Pablo II publica la Carta Apostólica con ocasión del cuarto centenario de la Unión de Brest, con la que los católicos griegos ucranianos habían declarado su comunión completa con Roma. En la carta, el Papa no solo volvió su mirada a ese gran gesto de comunión histórico, sino que lo proyectó hacia el futuro. La Iglesia ucraniana podía ofrecer el sacrificio martirial de su fidelidad por un nuevo diálogo ecuménico a favor de la comunión en una misma Iglesia de todas las confesiones cristianas del este de Europa. El 26 de abril del 2001, el Papa tuvo muy presente a los ucranianos, pues ese día recibió a los que en el mundo entero 15 años antes se llamaron los niños de Chernóbil. Aquel día dijo, el pensamiento de todos nosotros vuelve a este momento de aquel 26 de abril de 1986, cuando en el corazón de la noche se produjo una tremenda explosión en la central nuclear de Chernóbil. Algunos minutos después, una vasta nube tóxica cubrió el cielo de la ciudad y de Ucrania, extendiéndose muy lejos. Algunos, con razón, la han definido una catástrofe tecnológica histórica que ha hecho tristemente célebre en el mundo la ciudad de Chernóbil, la cual desde entonces es símbolo de los peligros que implica el uso de la energía nuclear. Pero fue el 23, del 23 al 27 de junio de ese mismo año cuando el anciano Papa se encontró con los ucranianos con una visita apostólica a Ucrania, Kiev, Lov, Ibabillar sin precedentes para beatificar a varios testigos de la fe de la Iglesia ucraniana. Los dos primeros en beatificar eran católicos ucranianos de rito romano, el 26 de junio, en el aeropuerto del Lov. Primer, en primer lugar, el arzobispo José Vilcevuesky, icono vivo del buen pastor en el periodo particularmente difícil de la Primera Guerra Mundial, y el sacerdote Segismundo Gorodovsky, que, olvidándose del grave peligro de contagio, visitaba a los enfermos de Vognilov y amortajaba los cuerpos de los muertos de cólera. Al día siguiente y en el mismo lugar, los nuevos beatificados, en cambio, fueron de la Iglesia Greco-Católica Ucraniana y se desarrolló bajo el rito bizantino ucraniano. El Papa beatificó a una treintena de mártires, mayoritariamente víctimas de la persecución religiosa tanto de los nazis como de los soviéticos, como explicó Juan Pablo II junto con ellos fueron perseguidos y asesinados a causa de Cristo también los cristianos de otras confesiones. El lucuminismo de los mártires y de los testigos de la fe indica el camino de la unidad de los cristianos del siglo XXI. No tengamos ninguna duda de que en la atormentada Kiev seguirán resonando las palabras de San Juan Pablo II para que las víctimas de esta guerra puedan encontrar en su intercesión y en la de los santos ucranianos por él beatificados, la fortaleza que necesitan. Y que en las cancillerías europeas y en los organismos de la Unión Europea habrá resonado también en estos días el incansable llamamiento del Papa Polaco a la unidad de un continente que respira, como le gustaba a él decir, con dos pulmones, el del este y el del oeste. Y no tengamos ninguna duda de que, gozando de la eterna bienaventuranza, estará muy unido a los desvelos del Papa Francisco en este momento por Ucrania. Intercederá al príncipe de la paz que hizo suyo en la cruz el sufrimiento de todas las guerras y mirará con amor a aquel pueblo y a aquella iglesia martirial para la que junto a muchas otras, sobre todo las de la Europa del Este, tanto trabajó porque vivieran en paz, en unidad y en libertad en este desconcertante y convulso siglo XXI. Por último, mis recuerdos personales con San Juan Pablo II. Evidentemente, ninguno de estos recuerdos aparece en el libro, porque el libro pretende ser una biografía seria. Pero algunos, oyendo este relato, me han pedido que lo comparta en esta presentación. No tienen ninguna importancia, todos fueron muy cortos, como todos los encuentros fugaces en los que tenemos la suerte de saludar al Papa a los cristianos de a pie como los que pude tener también después con Benedicto XVI y con el Papa Francisco. Pero de algún modo a mí me han servido para poder simbolizar algunas virtudes del Papa Magno necesarias para conocerle y que estas virtudes sí aparecen a lo largo de toda esta biografía. Cuando yo tenía 18 años en 1982 y el Papa tenía 62, pude por primera vez estrechar su mano, o mejor dicho, sentir como él apretujaba mis manos. Audiencia de los miércoles, primera fila con un grupo de catequistas de una parroquia de Burgos donde yo estaba empezando a estudiar filosofía y teología. Antes de mí había saludado a un seminarista del grupo y al saludarme a mí le dije que estaba pensando entrar en el seminario, pero que aún no lo tenía decidido. El Papa entonces me agarró las dos manos con las suyas, presionando fuertemente sobre ellas sus dedos pulgares. Y me dijo escuetamente, entre en el seminario. Entonces no se decía lo de ya estás tardando, pero la forma de decirlo venía a transmitir este mensaje directo y persuasivo. Como es obvio, no pude jamás olvidar estas palabras, pero os aseguro que al menos durante tres o cuatro días no pude olvidar este momento por otra razón. Aún me dolían las manos de cómo las había apretado con las suyas. Para mí fue mi primer contacto con un Carol Boitigua con una fuerza física y moral impresionante, esa que le llevó a Paloma Gómez Borrero a llamarlo Huracán Boitigua, título con el que quise llamar el primer capítulo de su pontificado en esta biografía. La segunda ocasión que tuve para saludar a Juan Pablo II fue la más larga de todas en mayo de 1999, cuando el Papa tenía 79 años y ya aquejaba un inicio de Parkinson. Tras poder concelebrar con él en su capilla privada una buena representación de compañeros del curso que habíamos viajado a Roma para celebrar el décimo aniversario de nuestra ordenación sacerdotal, el Papa, allá en la biblioteca del Palacio Apostólico, además de darnos un rosario que iba sacando con una mano del montón que sujetaba con la otra sin que se le cayesen, conseguimos al final quedarnos con él para hacernos una foto. Y fue entonces cuando se detuvo para preguntarnos cuántos nos habíamos ordenado en 1989. Al decirle que fuimos 21, nos preguntó por los que faltaban. Le contamos las diversas situaciones de cada uno de ellos. Y a mí me tocó explicarle que la razón por la que no había podido venir uno de ellos, Juan Pedro Carrera, actual párroco de San Jorge, era que estaba en Cuba, donde llevaba ya dos años de misionero. La noche anterior cuando nos llamó su secretario personal, Monseñor Stanislao Duis, para confirmarnos que a las 7 de la mañana del día siguiente podíamos celebrar con el Papa, llamamos a Juan Pedro a La Habana para contárselo. Y él me dijo, Manuel, dile por favor al Santo Padre que si no estoy con vosotros es por culpa suya, ya que si me he venido a Cuba es a partir de su viaje apostólico a este país. Y yo sin más se lo conté al Papa en español. Pero el Papa no me entendió bien. Puso un gesto de desconcierto y con voz potente me dijo, ¿cómo que por mi culpa? Apenas llevaba dos minutos hablando con el Papa y ya me estaba riñendo. Se lo expliqué de nuevo en italiano y lo entendió perfectamente riéndose por ello. Pero al despedirse de todos, cuando ya iba a salir por una pequeña puerta, se volvió hacia mí, me sonrió y dándose unos golpes en el pecho dijo, por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Para mí y para mis compañeros, este encuentro fue una ocasión privilegiada para conocer de primera mano a un papa que no tenía ni de lejos poses de papa. Un hombre sin protocolos, natural, espontáneo y con sentido del humor. Característica de San Juan Pablo II, que sí que aparece reflejada en tantos momentos y en tantas situaciones distintas en esta biografía. La tercera ocasión en la que saludé... Al ya anciano Papa fue en junio del 2003 en Roma, apenas un mes después de su viaje a Madrid, en el que se encontró con los jóvenes en cuatro vientos y canonizó a cinco santos españoles en la Plaza de Colón, en cuya preparación estuve muy implicado, formando parte de la comisión organizadora de ese viaje. A las tres semanas del viaje publiqué una crónica de la preparación y del desarrollo de esta visita apostólica y tuvieron a bien en Roma permitirme regalar al Papa un ejemplar de ese libro. El Papa se sorprendió muchísimo de que un libro sobre ese viaje hubiera podido salir a la luz tan pronto y me dijo, señalando la portada del libro, sí, es verdad, esta foto es del encuentro con los jóvenes en cuatro vientos. Y en esa ocasión pude contemplar, como había hecho él mismo en aquel encuentro, a un joven de 83 años con las mismas ganas de vivir que cuando actuaba clandestinamente de joven en las obras de teatro durante la ocupación nazi, con su misma curiosidad, con su misma capacidad de asombro, con su misma mira, mirada pícara y risueña con la que observaba todo y bromeaba con todos. La cuarta y última ocasión en la que saludé al Papa fue el mismo año de su muerte, en 2005 cuando recibió a los participantes de un congreso celebrado en Roma de las radios cristianas europeas, al que yo había acudido representando a la cadena Cope. Al saludarle me vino una gran tristeza al ver que tenía ya la mirada perdida, pero justo al darme la vuelta y ver cómo intentaba levantarse del asiento al saludar detrás de mí a un obispo ortodoxo, me di cuenta de que aún seguía siendo el padre de todos no solo de los católicos, sino de todos los cristianos, de todos los creyentes y de todos los hombres con convicciones diversas de buena voluntad. Porque San Juan Pablo II no hizo en su vida otra cosa, como nos dice hoy su sucesor en la sede de Pedro, el Papa Francisco, que derribar muros y levantar puentes, para que, como pidió Jesús al Padre, todos seamos uno para que el mundo crea. Muchas gracias. Muchas gracias Manuel por estas palabras. La verdad que va, nos van entrando ganas de leer el libro porque además todos tenemos esos recuerdos de San Juan Pablo II. Ahora bien, damos paso a un vídeo en el cual nos va a saludar el cardenal Omella, arzobispo de Barcelona y presidente de la conferencia episcopal, que ha escrito el prólogo de este libro. Felicito a todos los feligreses de la parroquia de San Juan de la Cruz que hoy tienen ese detalle de inaugurar esa imagen de, del Papa Juan Pablo II, San Juan Pablo II, y también presentar el libro de Manuel Bru. Yo creo que la verdad, la imagen y el mensaje y la persona de San Juan Pablo II a todos nos seduce. Nos sedujo siendo un papa tan joven, siendo un papa que duró 20, casi 27 años su, su ministerio. E Petrino, que al final acabó como ese anciano que ya no puede con sus fuerzas, pero que tenía un poder de atracción enorme. Y ese hombre. Que de verdad estaba como apoyándose en dos puntales, por no decir algo, porque es una personalidad tan rica que podríamos estar todo el día y en el libro lo podrán descubrir. Que se apoyaba, uno, en Dios, en la oración, era un místico, era un hombre de oración, un hombre entregado a Jesucristo, apasionado por anunciarlo a Jesucristo. Abran las puertas de su corazón a Cristo, decía cuando empezó su mensaje, eh, digo, su ministerio petrino. Y segundo apoyo, el trabajar con todas sus fuerzas por defender la dignidad del ser humano. Yo creo que ahí tenemos un modelo bien bonito para nosotros, cristianos de hoy en día, para los jóvenes que son los cristianos y los constructores de la sociedad del futuro. Apoyaos, apoyaos en esas dos cosas que os darán... Una gran satisfacción del corazón y os harán felices trabajar unidos a Jesucristo, conocerlos, seducidos por Él y trabajar por defender siempre la dignidad del ser humano y especialmente defender a los más desprotegidos, a los más pobres y a los más pequeños, como lo hizo siempre Juan Pablo II. Muchas felicidades por esa inauguración y por ese libro que seguro que leeréis con sumo gusto. Bueno, damos ahora la palabra a nuestro obispo, al cardenal Don Carlos. Eh, él seguro que también tiene experiencias íntimas y que nos pueden también animar a nosotros a conocer un poco más a San Juan Pablo II. Don Carlos tiene la palabra. Bien, yo quisiera deciros que, claro, la persona del Papa San Juan Pablo II para mí tiene una importancia especial. Es el que me nombra obispo. Me nombra obispo de Orense y es el que me nombra arzobispo de Oviedo más tarde, a los cinco años, me traslada a Oviedo para sustituir a don Gabino Díaz Merchán. Por otra parte, tuve fundamentalmente... Este encuentro con él, siendo arzobispo de Orense, perdón, obispo de Orense, en la visita de Límina, nos recibió a todos los obispos de Galicia. Entonces, pudimos tener la comida que él acostumbraba a tener con todos los obispos y la conversación personal que, se pudo, que pudimos tener. Más tarde ya siendo arzobispo, perdón, siendo sacerdote en mi tierra, en Santander, Santander pertenece a la provincia eclesiástica de Oviedo, a la que pertenecen las diócesis de Astorga, León, Santander y Oviedo. Y eh, cuando él hizo la visita a Asturias, a Covadonga, los vicarios generales junto con los obispos, pudimos tener la oportunidad no solamente de saludarle, sino de también de tener una conversación larga con él de lo que significaba para la vida de la Iglesia y de España, Coadonga. ¿Quién me iba a decir a mí después que iba a terminar yo primero de obispo y después de arzobispo de Oviedo? Otro encuentro que para mí fue importante, siendo arzobispo de Oviedo, una visita al divina. Yo fui el anteúltimo que entró a ver al Papa San Juan Pablo II antes de ingresarle en la clínica de donde ya después pues no salió. Eh, es verdad que fue un momento tremendo porque yo cuando entré le veía muy cansado, muy cansado estaba el hombre que casi no le salían las palabras. ¿no? Pero fue emocionante. ¿eh? Bien. Pero de lo que yo trato ahora es de presentar el libro de Manuel Brú, Manuel María Brú. Yo diría, yo querría destacar cuatro aspectos que de alguna forma están descritos aquí en los cuatro capítulos fundamentales que tiene el libro. Pero yo lo resumo así. Un hombre, un obispo, un misionero y un profeta que marca dirección y sentido. Así resumo yo, después de haber hecho la lectura del de libro, eh, así describo, digo, estas, estos cuatro aspectos que me parece que son los que presenta este libro y que son importantes porque de San Juan Pablo II se ha escrito mucho, pero a mí me parece que con la densidad y la profundidad, que se ha hecho esto, no. No hay ni mucho, mucha biografía de esto. Un hombre. Yo creo que el relato que haces de su infancia, de su experiencia cristiana en su familia, desde muy jovencito, desde los primeros años de vida, las manos de su madre, Cómo le enseñaron a poner las, las suyas también juntas, a hacer la señal de la cruz, y aquello para él fue un recuerdo especialmente imborrable para toda su vida. Un hombre que bueno pasó por muchas circunstancias en la vida. Me parece que hay aspectos especialmente Importantes. Aquel primero de septiembre de 1939 no se borrará jamás de mi memoria. Era el primer viernes de mes. Yo había ido a confesarme. La catedral vacía. Fue quizá la última vez que tuve la oportunidad de entrar libremente en el templo. Y luego llegó el momento de la violencia sobre todo para mi país. Recuerdo el holocausto de los judíos. Yo diría que la providencia me llevó de la mano durante la guerra. Fue entonces cuando descubrí mi vocación al sacerdocio. Precisamente a través de la trágica experiencia de la guerra encontré este camino para mi vida. Yo creo que esta densidad con la que... Él relata eh, eh, su vida y dónde encuentra el camino, y, y dónde encuentra y cómo lo encuentra el camino de su vida, me parece que es especialmente importante para todos nosotros. Me parece que él, después, como sacerdote, sabéis que estudió, conoce en Roma la nueva teología que aparecía en Roma. Los grandes teólogos que hicieron posible el concilio Vaticano II, él los conoce, los lee, está enterado. Hay una expresión que, por lo que yo le he conocido, de Julia Marías, que tú recoges en el libro, eh, que a mí me ha gustado mucho. Desde la Reforma, la Iglesia ha estado a la defensiva, ha tenido desconfianza de la novedad. Por primera vez en la historia moderna, el Papa se siente en su casa dentro de la filosofía creadora del tiempo que le ha tocado vivir. Y esto lo dice Julia Marías. Es decir, nos presenta pues eso, a, este hombre, a este hombre que conoce... Él hace la tesis doctoral sobre San Juan de la Cruz. Conoce, por tanto, es decir, a un español que ha sido conquistado por nuestro Señor Jesucristo. Y es en este tiempo, a este hombre, cuando él, que ha estado dedicado a el trabajo pastoral, yo diría... A la pastoral del acompañamiento, de la cual hablas tú en la página 44, hablas de esta pastoral. Utilizando una expresión del Papa Francisco, coges una, una, un texto del Papa. Fue un extraordinario educador de muchos jóvenes que a través de él, un joven sacerdote, se introducían en el camino de una fe concreta, testimoniada y vivida en cada instante de la vida. Bueno, es un Papa que fue asignado después a una parroquia de Cracovia, una de las más vivas que había en Cracovia en ese momento, y él allí estuvo trabajando con todas las consecuencias, en las dificultades realmente que le ponía al régimen también para trabajar, pero lo vivió de una forma excepcional. fue un ministerio pastoral el que vivió de una caridad eh, que era como lo primero que tenía que manifestarse en la vida de una comunidad cristiana, la caridad. de tal manera que él hizo posible eh, que en todas las parroquias hubiese este ministerio pastoral de la caridad, no solamente hecho por los sacerdotes, sino por un grupo de gente. ¿no? Por otra parte, es el hombre que ya desde sacerdote vive el ecumenismo, la necesidad de encontrar a los cristianos, de volver a la unidad y el diálogo interreligioso con el mundo judío con el mundo eh, musulmán, él vive esta necesidad. El ecumenismo y el diálogo interreligioso será una pasión de toda su vida. Este es el hombre. En segundo lugar, el obispo. El obispo que en el año 1978 Dice lo siguiente. Lo expresa de una forma excepcional y única. Él dice así. Perdonad porque lo tengo subrayado. No tengáis miedo. 1978. Con estos antecedentes se comprende lo que el Papa Juan Pablo II, en la primera homilía que él hace en la plaza de San Pedro, al iniciar su pontificado, dijo después. Es ahí donde pronuncia esta expresión, no tengáis miedo. Abrid de par en par las puertas a Cristo. Con este Cristo... Señalaba ya el Papa una orientación que estuvo mantenida durante todo su ministerio como obispo, antes de ser, por supuesto, eh, Juan Pablo II. El cardenal Buitigua fue un hombre que diseñó todo su ministerio desde esta realidad: no tengáis miedo. Quisiera. Yo recordar aquí a una persona con la cual yo he tenido una relación muy grande y que tú le, le, le hablas aquí, que es Faustino, el arzobispo que fue nuncio apostólico en Inglaterra, y que fuimos, él es de vocaciones tardías, igual que yo, y éramos miembros del patronato de vocaciones tardías que yo presidía. Estaba Estepa, estaba Faustino, estaba. El que era obispo de Murcia, don Javier Azagra, y estaba yo, que era más joven, pero, pero bueno, eh, me eligieron para presidir el patronato del seminario de Vocaciones tardías. Y él tiene un recuerdo que a mí me parece que es especialmente importante, ¿no? Estas palabras de, de Faustino, ¿no? Eh, el 23 de diciembre. Juan Pablo II envía al cardenal Antonio Samoré para mediar en el conflicto del canal entre Argentina y Chile. Y la Santa Sede no había ejercido su función oficial de mediación internacional, por lo que algunos le desaconsejaron esta fórmula. Y sin embargo, llegaría, este el único que le aconsejó hacerlo fue un sacerdote español, tú le nombras aquí, de la Secretaría de Estado que llegaría a ser nuncio en las comunidades europeas y en el Reino Unido. Y este era Faustino saez Muñoz, un hombre valiente al que me agrada mucho que lo hayas nombrado aquí, no solamente por la amistad que personal que yo tenía por haber sido alumnos del mismo colegio mayor de, de vocaciones tardías, sino también porque me parece que es un hombre que en ese sentido fue profético a la hora de mantener y de vivir no solamente las relaciones internacionales políticas, sino las relaciones también con la Iglesia mientras fue muncio en Inglaterra. Bien, por otra parte, ¿en qué destaca este obispo? Destaca en mantener un arte, el Papa que buscó el encuentro con todos. El Papa Ratzinger, el Papa Benedicto XVI, tiene una expresión preciosa sobre San Juan Pablo II, y él habla precisamente del Papa este que buscó la comunión, el Papa del arte de la comunión, que buscó el, el, el encuentro con todos, que tuvo una capacidad de perdón y de apertura de corazón para todos. Y dice y recoges estas palabras tú del Papa, del cardenal Ratzinger, entonces, que dijo: Habitando en el amor de Cristo, aprendamos en la escuela de Cristo el arte del amor verdadero. Y esto se lo aplica a San Juan Pablo II, el arte de la comunión. Prodigó, por otra parte, siendo obispo, no a un eh, papa, prodigó la civilización del amor. A mí me parece que después él hablará siendo papa de esta civilización, pero siendo obispo él la realiza y la vive con una fuerza extraordinaria. Eh, tú recoges aquí algo que a mi modo de ver es importante. Juan Pablo II, pero antes de ser Juan Pablo II, era sobre todo un hombre, con mayúsculas. Un hombre. Y esto lo decía Gorbachev, el presidente de la URSS, antiguo, con el, con el que tuvo una gran relación. Era el defensor del hombre y el defensor de toda la humanidad, dijo Gorbachev, el, de este hombre. Pero lo había dicho ya antes de ser papa, ya siendo obispo en Polonia, era el defensor de los derechos humanos, sin hipocresía de ningún tipo, un defensor sincero y perseverante. Yo diría que fue un verdadero apóstol humanista. Este es el obispo, ¿no? Una predilección que tuvo por los jóvenes una predilección que él tuvo por la reconciliación del hombre con Dios es decir, eh, que, que tiene que ser una predilección nuestra en estos momentos también ¿eh? pero ha habido épocas la época que le tocó a vivir a él pues había como un, un distanciamiento de Dios grande y él trabajó por esta reconciliación en tercer lugar el misionero. El Papa Francisco ha recogido en la primera exhortación apostólica que nos regala, nos sitúa a los cristianos, pero que no lo hemos estrenado. Es una desgracia. Yo hablo con muchísima, gracias a Dios, con libertad. ¿eh? No acabamos de estrenar los obispos. Pero nos hablaba de, en esa exhortación, nos sitúa en una época nueva, nueva de la humanidad. Una época nueva. Y una época nueva que exige también por parte de la Iglesia una misión distinta. Afrontar la misión de los problemas reales que tiene hoy el ser humano. Esto se lo dijo ya siendo Papa, Papa misionero. Lo dijo en Santiago de Compostela. En, mismo, en el mismo Covadonga en la visita que hace a Covadonga dijo estas palabras Estáis dispuestos a dejaros penetrar por el cuerpo y sangre de Cristo para morir al hombre viejo que hay en nosotros y resucitar con él Sentís la fuerza del Señor para haceros cargo de los sufrimientos y cruces que pesan, sobre los jóvenes desorientados acerca del sentido de la vida, manipulados por el poder, desocupados y hambrientos muchos, sumergidos en la droga y en la violencia, esclavos del erotismo que se propaga por doquier. Y termina diciendo, ser grandes. Quiere decir servir, servir a esta gente. Esto se lo decía en fin, a este misionero. Quería afrontar los retos fundamentales que tiene nuestra sociedad y nuestra misión hoy en la vida de la Iglesia. Por otra parte, él fue un apasionado de la libertad. Juan Pablo II se pasó su pontificado provocando en sucesivas generaciones de jóvenes una inimaginable pasión por la verdadera libertad, llamada a hacernos señores para servir mejor a los hombres, para no ser esclavos, para no ser víctimas y seguidores de modelos que no responden a las actitudes de comportamiento que tiene que tener el ser humano. Yo creo que, naturalmente, es decir, esta pasión por la libertad, él la encontraba mirando al Hijo de Dios, mirando la acción del Espíritu Santo en la iglesia y mirando a un Dios que es Padre. Y que como él decía, y a mí me gusta repetir mucho, la síntesis de esa paternidad. La encontramos nosotros en el Padre Nuestro que rezamos, por lo menos cada vez que celebramos la Eucaristía, donde reconocemos el título más grande que un ser humano puede tener, que es el Hijo de Dios. Pero en ese reconocimiento está también la responsabilidad que nosotros tenemos ante la historia entre todos los hombres para hacer ejercicio de ese título, que es ser hermanos de todos los hombres. Y buscar como fuere esa fraternidad que hemos de vivir. Un misionero, protagonismo, protagonista de un cambio de época que se estaba dando ya en su tiempo, que la vemos hoy con muchísima más claridad y que el Papa Francisco nos lo está señalando permanentemente. Y por último, un hombre, un obispo, un misionero, un profeta que marca dirección y sentido. Me parece que esto es esencial también para, para todos nosotros. ¿no? El 30 de abril, el Papa Juan Pablo II realizó uno de sus sueños, canonizar a la santa polaca que tanto le inspiró a él a lo largo de su vida como fue Santa Faustina Kowalska. Y es por lo siguiente, su mensaje de misericordia sigue, son palabras del Papa, sigue llegándonos a través del gesto de sus manos tendidas hacia el hombre que sufre. Así lo vio y lo anunció a los hombres de todos los continentes, Sor Faustina, que escondida en su convento en Cracovia, hizo de su existencia un canto a la misericordia. La canonización de Sor Faustina, dice el Papa, tiene una elocuencia particular. Con este acto quiero transmitir hoy el mensaje al nuevo milenio. Lo transmito a todos los hombres para que aprendan a conocer cada vez mejor el verdadero rostro de Dios, que es la misericordia. Que esto hoy pues lo estamos predicando en el Evangelio que se proclama en este cuarto domingo, donde en la parábola que llamamos del Hijo Pródigo, pero que a mí no me gusta llamarla del Hijo Pródigo, porque es la parábola del Padre Misericordioso, de un Dios que no está ahí cascándonos, sino es un Dios que viene a abrazar a los hombres. Este hombre... Decir, este, este profeta marca dirección y sentido en todos los momentos, pero en este momento especialmente. Por otra parte, en el gran jubileo, eh, el 6 de enero, el Papa Juan Pablo II cierra el gran jubileo del milenio. Y eh, Juan Pablo II firma la carta apostólica del posjubileo. Novo Milenio Neunte. Es una carta preciosa. Preciosa. Que junto a sus encíclicas posiblemente esta carta sea de los documentos que más difusión ha tenido y que yo creo que más implicación eclesial por, por qué? Porque programaba una acción pastoral y nos marcaba una dirección a todos nosotros. Y en, en, esta, en, este, en, este, en esta carta ¿eh? encontramos una memoria y un programa, no solamente un lamento, una memoria y un programa. La memoria sintética pero exhaustiva del año jubilar 2000, con todas las principales dimensiones y acontecimientos del gran jubileo. El programa en realidad, más que programa yo diría es una promesa que él hace, o que él tiene, porque en un programa no nos satisface, decía el Papa, la ingenua convicción de que haya una fórmula mágica para los grandes desafíos de nuestro tiempo. No, no será una fórmula mágica a lo que nos salve, y esto es precioso pero si sí una persona y la certeza que ella nos infunde, yo estoy con vosotros. No se trata de inventar un nuevo programa. El programa existe, decía el Papa. Es el de siempre, recogido en el Evangelio y en la tradición viva. Se centra en Cristo, al que hay que conocer, amar e imitar para vivir en él la vida y transformar con él la historia hasta, un perfidio, hasta el perfeccionamiento en la Jerusalén celeste. Bueno, esto os decía, este es el programa del tercer milenio. Un profeta, marca, dirección y sentido, que es el programa que ahora mismo el Papa Francisco nos está proponiendo mucho más en concreto, pero que nos lo está diciendo a todos nosotros. Y por eso... este, yo diría que esta carta del Papa se traduce pues en, en algo eh, que es eh, santidad, reconciliación, primacía de la gracia, escucha a todos los hombres, a todos, a todos, esto que nos está pedido el Papa ahora como motivo del sínodo. ¿eh? Caminemos juntos y escuchémonos entre todos juntos. qué es lo que tenemos que hacer y por último un profeta que marca dirección y sentido uno de los hombres al que yo admiro y tengo amistad con él entre otras cosas porque soy el, eh, mi iglesia en Roma es Santa María en Trastevere y ahí está el cardenal Riccardi recoge esto aquí unas frases una frase de eh, perdón el cardenal eh, eh, este, Andrea Riccardi el fundador de San Egidio, que la sede la tienen allí, en, en, esa, en esa iglesia. Y dice Andrea Riccardi, fundador de la comunidad de San Egidio, de San Juan Pablo II, es un papa que ha intervenido en tantos problemas concretos del mundo que bien podemos decir que es el primer papa de la globalización. Pues muchas gracias. Por escuchar, gracias por lo que presentas. Yo no es que no, no me da ningún tanto por ciento, ¿eh? pero os invito, eso es un libro que merece, merece la pena leerse. Doy las gracias. A Don Carlos, a Manuel y a María José por este acto. Yo creo que es un acto que nos invita a leer, pero también que nos invita a conocer más a este santo, a este testigo. ¿Cómo salió la idea de San Juan Pablo II en esta parroquia? Pues mirad, hace tres años eh, me destinaron a esta casa, un poquito más. Y una de los que conocéis el templo de aquí es un templo frío, grande, frío. Y dije hacen falta poner aquí algún testigo y el primer eh, la primera solemnidad de todos los santos que tuvimos aquí dije hablé con David que en aquella época estaba conmigo dije vamos a hacer unas elecciones y vamos a votar el día de todos los santos qué dos santos del siglo XX pondríamos en la iglesia ahí acotamos dijimos del siglo XX tienen que ser de hoy en día y que hablen pues mirad, salieron empatados San Juan Pablo II y Santa Teresa de Calcuta. El mismo número de votos. Entonces, después de esto, lo dejamos, lo dejamos, lo dejamos. Y bueno, llegó la imagen. Y un día, pues con mucha tranquilidad, tomando café Manuel y un servidor en la cocina de casa, no es que lo tomas el café por ahí, eh, yo le dije. Pues tenemos la imagen de San Juan Pablo II, va a venir Don Carlos a bendecirlo y me dice: Pues yo he escrito un libro, y si lo presentábamos, digo, por mí ningún problema, encantado. Y ya nos pusimos en marcha y ya hablamos con Don Carlos, Don Carlos también, pues encantado de poder estar en los dos actos, y así salen las cosas con sencillez, ¿no? Pues en esa sencillez, pues yo creo que tenemos también que pedir a San Juan Pablo II. Pues que interceda por la paz el que luchó mucho, ¿no? Que interceda por la paz esa paz del pueblo ucraniano, pues que él amó tanto. Entonces ahora ya vamos a subir al templo, que vamos a tener la Eucaristía. Os invito a que los que queráis podéis adquirir el libro en la entrada y en la Eucaristía al final se bendecirá la imagen de San Juan Pablo II. Muchas gracias por vuestra presencia.